Nuestro municipio es un tesoro, es un paraíso. Todo el mundo quiere vivir en el Retiro, pero nosotros los guarceños tenemos que empezar a visionar nuestro municipio a 20 y 30 años. Consideramos que los grandes retos que tenemos en inversión social merecen que la administración municipal tenga un cambio para mirar el desarrollo de nuestro municipio. Mi familia, primero agradecerle a toda la comunidad, a la dirigencia de nuestro partido en Antioquia y en Colombia por volver a creer en nosotros. Hace 4 años tuvimos la dignidad de ser candidatos de Centro Democrático. Hoy volvemos a hacerlo y esperamos que en esta oportunidad los guarceños nos den la posibilidad de empezar un nuevo proceso, un proceso de cambio. Viendo que este partido ya está maduro para ganar elecciones regionales y locales, y entendiendo que esto es con unidad, la unidad genera victorias y es lo más importante de este proceso. Bueno, desde acá del municipio de Retiro, para todo este oriente antioqueño, dar un mensaje de unidad en nuestro partido Centro Democrático. Decirle a los orientales que salgamos este próximo 26 de octubre a decirle a la democracia, a decirle al pueblo antioqueño que el oriente es Centro Democrático. Dicho Ricardo, yo creo que lo importante es el entender el momento político que vive nuestro municipio, la necesidad de cambiar, de renovar la forma de hacer y de ejercer la política. En ese sentido, para poder ganar las próximas elecciones, es necesario que todo el municipio esté unido,